En estas montañas del Quindío, en Colombia, se escondía a Mauri Larry Álvarez, alias Larry Changa, a quien las autoridades identifican como uno de los tres fundadores de la banda transnacional El Tren de Aragua. En el año 2018 había tomado rumbo hacia Chile, donde se le considera el máximo cabecilla del Tren de Aragua. Luego, en el año 2022, ingresa a Colombia con una cédula falsa, emprende varios negocios y buscaba ampliar la extensión del Tren de Aragua en Colombia. La Fiscalía colombiana lo imputó de terrorismo, tráfico de armas, secuestro, extorsión agravada. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la captura. Buscado por Venezuela y Chile con orden de captura en 196 países por Interpol, así cayó Larry Changa, uno de los tres fundadores del Tren de Aragua en Colombia, capturado por la Policía Nacional. El experto en seguridad Orlando Carrillo afirma que se debe contrarrestar a esta banda transnacional con acciones conjuntas, no solo atacando a sus líderes, ya que ellos tienen reemplazo. El modus operandi de la organización es preparar dirigentes criminales aún más sanguinarios. Son actividades que por lo general están enmarcadas en la violencia porque es la forma como ellos operan y como intimidan a los ciudadanos. El presunto cofundador del Tren de Aragua podría ser extraditado en las próximas semanas a Venezuela o Chile, donde lo requieren las autoridades por múltiples delitos. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.